Ahí está, este es el micrófono. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Qué bueno estar acá, el de me responde. Relajados. Qué bien, qué bien, qué bien. Esto lo voy a tener acá, que va a ser más fácil. ¿Qué pasó hoy? ¿Está? Y esto lo vamos a tener acá, que me va a ser más fácil. Perfecto. Ahora sí. Vamos. Gracias por responder. Bueno, Deme responde. Deme responde. Ahora ya se está normalizando toda la actividad del canal. Hasta que empiece más o menos mitad de año, que arranca toda la revolución de nuevo. Por las cosas que vamos a sacar. Pero tenemos unos meses de rutina tranquis. Esto está medio chulo todavía. Pero un poquito más para allá, tal vez. No, para el otro lado. Ahí va. Creo que estoy centrado ahí. ¿Cómo andan? Bueno, vamos a los anuncios de la fecha. A ver. La semana pasada volvieron los stream de aventuras. Y ya están las dos disponibles en YouTube para que puedan ponerse al día. Mañana sigue Anurem a partir de las 7 y media de la tarde. Y el Jardín de los Presentes tiene un poco más de tiempo que el viernes. Este viernes no va a haber jardín, no se juega. Pero el otro seguro, el otro seguro se juega. Ya está estrenado el último resumen del DM Responde pasado y tienen todas las novedades que Puel nos trajo con su excelente segmento de El Bardo del D&D, contando las noticias que pasaron. De todo. Vino como con 3 meses de noticias y estuvo buenísimo. La verdad que me encantó tenerlo ahí en el canal. Fue una sorpresa tanto para mí como para él, me parece. Así que estuvo genial. Recuerden que el miércoles que viene tenemos más de Me Responde porque este mes tiene 1, 2, 3, 4, 5 miércoles. Así que la semana que viene es de Me Responde y el último miércoles del mes vamos a hacer creando un juego de rol. Vamos a continuar ahí a ver qué tal sale. El anterior estuvo genial. Respondimos unas preguntas y creo que ya podemos meternos un poco más en la mecánica de crear un juego de rol, así que vamos a ver qué tal. Seguimos, seguimos, seguimos. Queremos agradecerle a WJ Laser por ser el sponsor de nuestros últimos videos. Hace unos streams mostramos algunas de las cositas lindas que nos mandaron y les vamos a dejar el link en la descripción. Realmente están buenísimas, las cosas son súper económicas y te ayudan un montón a visualizar el mapa. Hay paquetes que vienen con miniaturas de héroes, de monstruos y el terreno donde vas a pelear, así que tenés todo ahí. Por último, ya tal vez algunos lo sepan, tal vez otros no, somos parte de los embajadores de D&D en Latinoamérica y estamos muy contentos de serlo. Si quieren saber más, tenemos un grupo de Facebook donde está toda la información. Ahí se suben mesas, se suben memes, se suben de toda información, charlas, hay debates, lo que sea. Así que si quieren participar, pueden entrar al link sumándose al grupo de Facebook. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora sí, estuve viendo que estaban a punto de preguntar. Para cualquier persona que es nueva o no en el stream, como sea, lo del DM Responde se trata de que hagan preguntas de rol y yo les voy a responder con lo mejor que tenga. Pero también pasa mucho que entre chats se agrega conocimiento, así que si tienen cualquier pregunta de rol, háganla, yo les voy a responder cuando me llegue. Tengo acá la producción pasándome las preguntas como para responderlas, así que tómense su tiempo. Mientras tanto, mientras empiezo con las preguntas, voy a aprovechar y quería tomarme un momento para hablar de los jugadores nuevos del canal. Puedo empezar por Chris Tecas, que bueno, ya lo conocimos antes a Chris Tecas, jugamos con él un par de veces. Jugamos creo que uno o dos one shots, creo que yo jugué dos y las chicas jugaron uno, estuvo buenísimo. La pasamos muy bien, jugamos Ratos en las Paredes, si no me equivoco. Un one shot súper divertido, éramos pibes que trabajaban en arcade. Y es muy, muy buen DM y tiene mucho cariño al rol. Creo que él también se sorprendió jugando con nosotros, la pasamos re bien, nos divertimos un montón. Y hace rato que veníamos diciendo, bueno, vamos a empezar el stream, va a estar. Cuando aceptó sumarse fue también
algo genial para nosotros. ¿Qué más? Cuando aceptó sumarse, sí, estuvo re bueno. Y después fue toda la preparación de cómo se va a sumar, de qué personaje quería jugar. Además, se sumaba una mesa de nivel 10, había que hacer todo el personaje ahí. Y bueno, lo hicimos, sucedió. Jugamos un one shot pequeño en privado, como para desoxidarnos y sacarnos un poco el polvo que teníamos encima de no jugar hace meses. Y poder jugar con Cristica por primera vez, digamos, yo dirigiéndole a él y él en la tripulación. Estuvo muy bien, fue cortito, fueron un par de horas nomás. Pero la sesión salió increíble. Su personaje creo que gustó y creo que tiene mucho más para mostrar. Además, siento que se sumó bien al ritmo de Lu y de Bachi, que bueno, ya las conocíamos hace un montón. Cómo juegan, que son también geniales. Así que se notó, tuvo todo ahí. Y Vampiro, con Agustín. Sí, tal vez no lo conozcan, pero ellos tenían un podcast donde jugaban rol antes. Y ahí los conocimos. Ellos son desde acá de Rosario. Y jugaban rol y subían partidas. Y él dirigía, me acuerdo. Y hace mucho veníamos pensando en sumarlo, porque como su podcast se les había complicado seguir y él quedó medio flotando. Y es de acá de Rosario, así que como que no era más fácil reclutarlo. Y justo se daba que tenía un contacto con Lordi, porque se juntaban a entrenar o algo así. Entonces lo charlamos con Lordi, lo conocimos a Agustín. Y nada, se dio todo. Él está súper entusiasmado por jugar. El personaje de él me causa mucha gracia. Es muy divertido. Siento que va a generar un montón de roles geniales. Y muy bien, la verdad. Le tengo mucha fe. Además, justo digamos con Agustín, tal vez exista la posibilidad que aparezca Dardo en la aventura y voy a estar ahí jugando yo. Eso sería divertido. Pero también, de nuevo, la química se dio al toque. Jugamos un one shot con Agustín. Y al toque, pum, pum, pum. Y Vampiro por ahí es un poco más exigente en el rol. Porque estás medio. Es mucho más constante. Tipo la ida y vuelta de opiniones. Así que con Agustín se dio súper natural. Estuvo buenísimo. Y lo que noto yo, que los dos están entusiasmados por seguir. Eso me pone muy contento porque quieren seguir en la taberna. Y genial que estén. Así que bueno, ahora sí, sin más, a menos que tengan preguntas de ellos, háganlas. Voy a ver si hay alguna pregunta por acá. Hay un par. Vamos a responder. Bien, Santulizan, tengo una sola pregunta de momento y es: siempre que Lion no está en pantalla, suele estar detrás de cámara supervisando y ayudando, ¿cómo vive el ser un espectador más? Por ejemplo, ¿cómo vive cada capítulo de Jardín? El último estuvo increíble. Esto me da pie a charlar algo que queríamos charlar, pero voy a responder la pregunta primero. Me encanta estar de productor. Me encanta. Es ayudar a producir un stream y que Lordi solo se preocupe por dirigir y que los chicos solo se preocupen por jugar. Es súper divertido. Es mucho más relajado. Es muchísimo más relajado que dirigir y manejar el stream. Pero está buenísimo. Está buenísimo. Además, ahora sí, charlando de lo que quería charlar. La taberna no es una sola persona. A veces me da la sensación de que mucha gente me entiende a mí como la taberna o el dueño del canal y no es el caso. La taberna es un equipo de gente gigante, cada vez crece más. Y, por ejemplo, el otro día nos juntamos Luciana, Bachi y yo a almorzar y charlamos un rato de cómo viene esto de las responsabilidades de canal y qué sé yo. Y la persona que más trabajo hace, que más se esfuerza porque esté la taberna sosteniéndose y bien y andando, es Bachi. Y en eso estamos, creo, súper de acuerdo Luciana y yo. Y no hay forma de que nos lo nieguen.
Sin bache se cae el canal, eso estamos re seguros. Y me gusta eso de alejarme de la cámara y que se vean las otras caras y todo el otro esfuerzo que hay detrás, porque tal vez estar así constantemente acá genera una opinión que no es la correcta, como eso de que la taberna es mi canal, o yo soy el dueño del canal, o soy el jefe de todos. No, no es el caso ni cerca. Yo soy la cara visible, soy el que está acá respondiendo, ayudando, lo que sea, y preparo guiones y tengo mis responsabilidades, pero la taberna es mucho más que una sola persona. Por ejemplo, Luciana hizo el video de las películas que fue increíble, estuvo buenísimo. Y también todos los overlays de Vampiro los hizo ella, y la intro quedó, pero no lo puedo creer. Ahora, por ejemplo, Luciana me ayuda con las preguntas acá. Las saca del chat y me las pone en un documento para que yo pueda responderlas en el orden correcto. Porque me pasó muchas veces leyendo el chat que me olvidaba preguntas, me saltaba preguntas y me era difícil seguir porque a veces tipo bajaba con en el chat y se perdía. Y esta ayuda que está haciendo es sumamente importante para la integridad del stream. Así que me encanta estar del otro lado ayudando a que la taberna crezca. Es muy divertido porque además no solo me hace divertirme a mí generando cosas, sino que le da el espacio a los demás para mostrarse y que se noten como parte del canal. Es algo que no lo puedo creer. Ahora que tenemos a Lordi, que cada tanto está con Vampiro, pero estuvo un par de ADM responde, y además él se hace cargo del podcast, que la tiene re clara, es mucho más dado para el podcast que yo. Yo era medio trabado y qué sé yo, y él tiene una capacidad mucho más grande de poder jugar con la persona que está charlando. Tiene mucha más experiencia también y se nota a lo lejos. Fue el que hizo el bardo del D&D con las noticias que me encantaron. Toda la gente que nos ayuda en el Discord, todos los moderadores. Adria, que está en todos lados. No solo está en el Discord, está acá, está por todos lados. Cabra, Nutria, Fran y todos los demás que me estoy olvidando. Incluso la gente que está en nuestros Patreons. La taberna es enorme y a mí me encanta, digamos, que se muestre y todas las demás personas estén ahí viéndose y teniendo su espacio, porque sí, es muy muy grande todo esto y hay mucho esfuerzo y mucho cariño de mucha mucha gente. Ahora sí, perdón, pero quiero charlar de esto hace mucho tiempo. Ahora sigamos con la siguiente pregunta. A ver, Vaquero, ¿cuál fue tu opinión de Peacemaker y cuál fue tu personaje favorito y por qué Vigilante? Mi opinión sobre Peacemaker, para los que no la vieron, es una serie de un superhéroe de DC que a mí me encantó. Siento que fue un antes y un después de las series de superhéroes, películas de superhéroes, en la cual dijeron, vamos a hacer algo divertido, que no importe nada. Que los diálogos sean exactos. No, fue, la verdad, no solo me gustó la serie, sino que quiero aprenderme la coreografía de la intro, porque la intro tiene una coreografía súper simple, para nada compleja. La música de la serie está genial, todo ese glam rock ahí, pulenta. El actor principal la rehizo, fue un personaje genial. Y Vigilante es lo mejor de la serie, es como que todos los diálogos siguen un camino y él va como medio de costado charlando. Y todo lo que hace es súper extraño y me encanta. No puedo creer lo alejado que está de la realidad, pero a la vez tan cerca. Un gran personaje. Vigilante es lo mejor que hay. Sí, es Vigilante. Vaquero, ¿cómo trabajas los flashbacks en partidas de rol? Personalmente es algo que recientemente me di cuenta que uso mucho y querría saber si tienes algún consejo. Bien. Es muy común que los flashbacks sean pequeñas cinemáticas. Como, bueno, recordás que tal cosa y tal personaje se fue a un lado, hizo esto, hizo lo otro. Pero, si vos querés que se juegue esto, lo difícil acá es que estás haciendo un viaje en el tiempo, digamos. Estás jugando en el presente y después vas al pasado. Y el pasado a veces puede modificar algo de lo que está pasando en el presente.
Los viajes en el tiempo son complicados, pero si lo llegas a hacer, está buenísimo. Si vos estás dispuesto a hacer un flashback que modifique lo que va a pasar después en la aventura, va a ser genial. Entonces, mi recomendación es que estés dispuesto a sacrificar cualquier cosa que tengas pensada en el futuro de la aventura por algo que pueda pasar en un flashback. Si ese es el caso, y no tenés ningún problema en que lo que pasa adelante sea algo súper al azar, dale a los jugadores la posibilidad de jugar un flashback. Tenete preparado, o que ellos tengan preparados personajes con menos poder porque va a ser en el pasado, o incluso vos, NPCs que les puedas dar, para que jueguen algo, una pequeña escena. Es una escena, ni siquiera es tipo una charla en una casa o un combate en un castillo. Tenete preparado eso y que de alguna manera influya en lo que va a pasar en el tiempo real, en el presente. Va a estar buenísimo si lo haces así. Mi recomendación es esa. A mí me gusta hacer flashbacks de ese estilo. Hicimos un par en Anurem que me gustaron cuando estuvieron. La primera vez que liberaron a un prisionero, no me acuerdo, hace mucho ya. Algo que podés hacer. Gracias por la suscripción. ¿Cómo estaba? En los flashbacks. Algo que podés hacer es. Podés. Hacer un flashback, por ejemplo, lo que hice yo fue. Ellos iban a la prisión y cuando se están acercando. Hago un flashback de cuando están planificando entrar a la prisión. Entonces, ahí les pregunto cómo van a hacer, cuál es su plan, qué es lo que pretenden hacer. Entonces uno puede decir, nada, mi plan es escalar por acá, subir por allá, otro mata un guardia, qué sé yo. Bien, en el pasado deciden lo que hay que hacer y después hacen las tiradas. Perdón, en el presente deciden lo que hay que hacer y después hacen las tiradas. Y así, así, así. Muy divertido. Y te deja jugar con muchas cosas que tal vez antes no tenías. Por ejemplo, tal vez alguien tenía un amuleto en el pasado. Y en el presente lo tiene otra persona. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Vos no tenías eso. Así que bueno, esos son algunos de mis consejos. Espero que sirvan. Si se te ocurre alguna otra cosa, contala porque son geniales esas cosas. Y son tan difíciles de lograr bien y tan esporádicas en las mesas que a la gente les re llega. Voy a tomar agüita. Date bien. ¿Dónde estábamos? Acá, vaquero. Algún día habrá un Morita responde preguntas sobre el lore porque además de que me re serviría, creo que también es un contenido interesante. Habría que preguntarle a Luciana. Yo voy a arriesgarme a decir que su respuesta va a ser no. Porque si bien, digamos, investigué un montón para hacer los videos de Lore, hacer un Morita responde de Lore de Reinos Olvidados es extremadamente difícil. Siento que por ahí tener el conocimiento suficiente para lograr algo, hacer algo así requiere mucho, mucho tiempo. Porque, como lo dijo ella muchas veces, gran parte del conocimiento de Reinos Olvidados está en las novelas. Y hay un montonazo de novelas. Y a Luciana le gusta leer. Pero no creo que haya leído todas las novelas y tampoco creo que tenga ganas de leerlas todas. Tal vez quiera cambiar de género en un momento, ir a, qué sé yo, ciencia ficción y no tiene nada que ver Reinos Olvidados. Así que voy a decir que no. Probablemente ella también diga que no. Así que bueno. Psycho Killer, saludos, dirigen aventuras de Delta Green. A ver. Y no me estoy confundiendo de juego. Ah, es la llamada de Tulu, Delta Green. Este, si no me equivoco, a ver, déjame ver cuál es. Porque, bueno, como saben, sacamos un video de Tulu Tech que estuvo buenísimo. Ajá. Bien. Ahí está. Ahora, sí, es eso de lo que estaba pensando. Tulu Delta Green. La idea es que son un grupo de soldados súper especializados para detener amenazas sobrenaturales. Tipo, ellos, cuando los cultistas liberan un monstruo, ellos son los que van y se agarran a los tiros contra los dos. Contra lo que sea que salga.
Me recuerda mucho a los SCP, no sé si conocen esa página, pero son tipo escrituras sobre monstruos o anomalías raras que son contenidas en una organización. Y esa organización tiene grupos de este estilo, soldados que van a un lugar lleno de locura y cosas extrañas y tienen que reducirlo de alguna manera. No recuerdo haber dirigido Deltarune, recuerdo haber jugado Deltarune. No me acuerdo qué pasó en esa aventura. Yo creo que era alguien que manejaba un camión. Pero hace mucho, mucho, mucho tiempo. Cuando era joven. Sí, pero no. No estábamos dirigiendo Deltarune. Ahora estoy dirigiendo Quinta Edición y estoy preparando una partida de Avatar. Estoy muy contento cómo se está progresando todo. Además, de a poco van mandando el contenido en PDF, así que se puede leer. Pero Deltarune no. De hecho, no sé cuándo voy a volver a dirigir Tulu. Falta. Este año tengo ya mentalizado que es D&D y Avatar el resto del año. Así que tal vez haya algo de Tulu en algún momento, no lo sé. Pero Deltarune suena divertido. Deltarune es como medio lo opuesto a Tulu. En Deltarune vos sos. Perdón, en Tulu vos sos un civil. Tipo, sos un profesor de secundaria, de matemáticas. Y tu compañero es el vecino que es mecánico en el taller y cosas así. Pero en Deltarune son todos los re soldados con las re armas a buscar problemas. Así que bueno, sigamos. Vaquero. Estoy trabajando en una aventura que consiste en matar al eco de un dragón que se encuentra en otro plano. Sobre esto querría saber si tienes algunas recomendaciones de planos interesantes a los que se puede mandar una party persiguiendo un dragón. Mi idea es obtener un enfoque similar a una aventura de persecución. Yo creo que, digamos, si vos estás haciendo una persecución y querés que sea interesante, lo mejor que puede pasar es que varíe el entorno. Los planos elementales, si vos te fijás, tienen ciudades y son re diferentes entre ellas. Cada uno tiene su forma de civilización y están todos conectados. Así que pueden ir, digamos, dando vueltas por ahí. Tal vez encontrar a los Dao en la parte del reino de tierra. Y después, entre los planos elementales, hay otros subplanos que son como la conexión entre los dos. Por ejemplo, uy, la moto. Déjame. Quiero buscar una imagencita. Acá está la imagen esa. Por ejemplo, acá está. Entre el plano de agua y el plano de tierra hay como un pantano. Y eso es parte de los planos elementales. Entonces, por ahí el dragón fue recorriendo todo ese lugar y vos tenés que ir. Si los personajes tienen que ir siguiendo las pistas. Eso está bueno. Además, van a conocer muchas cosas, criaturas medio específicas de cada plano. Podés empezar por el plano del frío, que es la unión entre el agua y el aire, por ejemplo. Muy interesante. Vaquero, de nuevo. A la hora de crear personajes, ¿crees o recomiendas el pensar en la orientación e identidad de los personajes? ¿O creo que son cosas que no son necesarias a tocar en la partida? Orientación e identidad de los personajes. Estoy seguro que estás preguntando. La producción. Tal vez me pueda ayudar. Bien. Ah, acá. Ok, ahí entendí, entendí. Es una pregunta genial para hacerte, digamos. Porque una de las cosas que yo que recomiendo y practico es evitar el repetir. Ya hice personajes heteros, por ejemplo. Muchos, muchos, muchos. Entonces, hay un abanico mucho más grande de orientación sexual e identidad de género, como para recorrer y conocer. Porque tengo la posibilidad de en rol jugar con alguien así y ver de qué se trata un poco, ¿no? No es. No, obviamente no va a ser súper correcto. No voy a estar en el. Tal vez la mejor postura para llevarlo a cabo. Pero tengo una oportunidad en la cual puedo
conocer algo, ponerme entre comillas en los zapatos de una persona diferente a mí en ese aspecto y ver de qué se trata. A mí me parece una gran pregunta para hacer, sobre todo si es algo que nunca tuviste en cuenta o que siempre hiciste personajes con la misma orientación sexual o la misma identidad de género. Te vas a encontrar con otras cosas y va a ser algo nuevo para practicar, así que yo lo recomiendo. Es algo que de hecho hicimos en... estamos haciendo en Anure. Y siento que es... que le trajo mucha más variedad al mundo. Le trajo mucha más riqueza al lore que eso esté presente. Y la verdad se lo recomiendo a cualquiera que lo quiera hacer. Adria, ¿cuál de los personajes de Anuren tiene más posibilidad de traicionar a sus compañeros y por qué caen? No, para nada. Entiendo el chiste, pero para mí Kaiden es la que menos traicionaría al grupo. De hecho, siento que es la que más expresó lealtad. Muchas veces. Muchas veces más que los grunts hacia ella. Yo creo que si alguien puede ahora traicionar al grupo y desinteresadamente, solo porque sí, creo que Vines tiene más chance. Tal vez algo le llame más la atención que tu lealtad hacia la tripulación y lo va a ir y va a ver esa máquina. Y Lulo dijo, esa es la actitud que tiene él. Él le interesa la ciencia. Si hay algo que le interese más que la tripulación, esa máquina o la tripulación. Y por ahí la máquina esa es mucho más interesante que seguir con la tripulación. Más allá de que estén intentando rescatar a su civilización. La máquina esa suena rara. Ya fue. Entonces ahí vende al grupo. Para mí, Kaiden jamás lo haría. Hay como muchos fundamentos para que no lo haga. Ella dijo, yo los voy a ayudar. Tipo, está toda esa data en mesa. Baggins, no. Baggins nunca lo dijo. Y Luciana dijo que a Baggins le interesan más las cosas que cualquier otra. Baggins no se va a dar cuenta. Y es traición, sí. Porque la traición la siente la persona que la sufre. ¿Qué importa si su sonrisa se siente traicionado o que anda a pelearle a él, digamos? Él está sintiéndose traicionado. Y tal vez tenga razón. Pero para mí es eso. Para mí no es Kaiden, es Baggins. Y no digo Jagger porque todavía no lo conocemos. Pero hay que darle oportunidad a todo, ¿no? Así que sí, hasta ahí. Eso solo de personajes. De NPCs, no sé. Como ahora la tripulación está en un estado medio extraño. Edur está muy deprimido. Viarliana está como muy seria, por lo que vimos ahora. Manrel tiene el pelo corto y está cambiadísimo. Y como sus actitudes y su forma de dar órdenes ahora que da órdenes. Y sonrisas también está cambiado. Como que hay cosas para aprender de todos. Pache. León, contanos, ¿es posible que se vengan unos meses de one shots? ¿Existe la posibilidad de que se vengan unos meses de one shots? Todavía no están organizados de ninguna manera, no sabemos qué va a pasar ni cómo. Pero existe la posibilidad, se está viendo en nuestro calendario y nuestra agenda, que vamos a tener una pequeña brecha de cosas de espacio para hacer one shots. Y tal vez lo podamos hacer, tal vez no lo podamos hacer. Pero si ese es el caso, me gustaría hacer one shot de sistemas raros, por ejemplo Over the Edge. Tal vez probar Avatar, tal vez probar Star Wars, cosas así. Berserk Chris, ¿qué sistema de mundo de mundo tenías has probado y o cuál te interesaría probar? Probé Vampiro, Edad Oscura, que es lo mismo que 20 Aniversario, o con pequeñas diferencias, Vampiro 20 Aniversario también, Hombre Lobo del Apocalipsis, Vampiro Quinta Edición, es que no me acuerdo si fue Changeling o no, Mago, ya quiero que saquen algo nuevo de Mago, jugué tipo... no sé si una vez o media sesión, una cosa así fue algo. Y dije, este es lo correcto. No, Changeling. O sea, Changeling me gustaría jugar. Lo que
Me ha pasado con Changeling y tal vez es una experiencia medio común o que yo me encontré que mucha gente le pasa lo mismo. A diferencia de otros juegos como Vampiro D&D, que hay DMs dedicados a esos juegos, nunca encontré el DM dedicado a Changeling. Nunca encontré esa persona que dice, yo dirijo Changeling. pero sí encontré de Séptimo Mar, de Tulu, por ejemplo. Yo sé que Tulu me encanta y Tulu va a tener un lugar en mi corazón siempre. No encontré la persona que diga eso de Changeling. Seguro las hay, ¿eh? Seguro, seguro las hay. Pero no, nunca tuve la oportunidad de conocer una. Porque cambia un poco. Cuando vos tenés una persona que se dedica, por ejemplo, Lordi, que tiene mucho interés en Vampiro y le interesa el juego y le gusta y lo disfruta, sabes que cuando te sentás a jugar con él, tenés la posibilidad de experimentar todo lo que él adora el juego en su forma de dirigir. No me pasó encontrarme a alguien así de Changeling. Tal vez es un juego medio raro, pero me encantaría probarlo. Hombre Lobo siempre fue muy divertido. Siento que siempre jugué más o menos lo mismo con Hombre Lobo. Y ahora se viene lo nuevo, así que vamos a ver qué sale. Hombre Lobo siempre tuvo un lore muy, muy interesante, muy, muy tribal y muy natural. Estuvo genial eso. Y Mago es súper extraño y siento que es muy divertido. Así que sigamos. Hasta ahí, eso debe ser. Lu, ¿qué le vas a regalar a Luciana para su cumpleaños? No te voy a decir. No le voy a decir a nadie. Pero hay un regalo preparándose hoy, ¿eh? Como para dentro el grupo que somos acá, cuando alguien cumple años. Organizamos entre todos, ponemos un poquito de plata y le compramos un regalo lindo. Por ahora creo que no fallamos ningún año o ningún cumpleaños. Pero bueno, así trabajamos los regalos acá. Santuli, tengo una pregunta para la taberna, responde, pero bueno, no aguanto y lo voy a hacer. Sándwiches, jamón, salame, Milano, mortadela, ¿cuál es el mejor? Tal vez me llamen loco. Bachi se ha quejado de esto. Pero yo soy una de esas personas que no importa la variedad de fiambres que haya, mi sándwich va a tener una feta de cada cosa. Y lo voy a comer y va a ser lo mejor. Tal vez es una posición complicada, pero mi sándwich va a tener una feta de cada uno, de lo que sea que haya, y voy a comer ese sándwich. así aprendí, así me encanta. Y me ha traído problemas. Me ha traído problemas. Así se termina mucho más rápido el fiambre. Sí, es verdad. Mi sándwich es gigante en comparación al resto. Sí, también es verdad. Pero así se come fiambre. A ver, vaquero. ¿Has leído Los dominios del terror de Van Richten? Y de ser así, ¿cuál te gustaron o te llamaron más la atención? A ver, sí los leí, no me lo acuerdo. Van Richten, Dread Domains. ¿Qué era? Domains of Dread. A ver qué hay. Déjame verlos, porque si los leo me acuerdo de cuál me gustaba más. Acá está. Pará, creo que estoy leyendo cualquier cosa. La pregunta era: los dominios del terror. No sé cómo. Siempre escribo Van Richten, escribo cualquier cosa menos cómo se escribe. Cualquier cosa, Van Richten y sale Van Richten, obviamente. Bueno, hay uno que me gustó mucho porque era el de. Acá se llama La Mordia, no sé si está bien este nombre. Pero era medio Frankenstein con zombies hechos con ciencia, no digamos levantados con magia, sino medio. Este brazo está mejor que el otro, saquémosle ese brazo, cosámosle este, enchufalo ahí.
y que el rayo le pegue. Ese siempre me gustó. Es como muy tradicional. ¿Qué más tenemos? Ese me gustó un montón. Bueno, y el de los azotamentes, que no me acuerdo cómo se llama. Esos dos es lo que más me gustaron. Y el de azotamentes por ahí. Lo que me pasa con estas cosas es que cuando las leo, generalmente las leo porque estoy haciendo algo de rol. Y en aquel momento, cuando me llegó Van Richten, estábamos muy metidos en la parte con Galix, un azotamente que se encontraron en Anuren. Entonces tenía que aprender de ellos y ahí estaba. Pero me gustó eso. Buzarda 97. ¿Alguna recomendación para jugar un Changeling en D&D? Vamos a leer la raza. Porque sé que existe y nunca me acuerdo lo que hace. Hay una sola cosa particular de ellos. O sea, más allá del resto de las cosas que te da. Como acción vos podés cambiar tu apariencia y tu voz. Salí de acá. Fuera. Ahí está. O sea, te podés transformar en otra persona. Así. Bueno, y después hay como muchas cositas sobre cómo interpretar a esta persona nueva siendo Ángel. Lo bueno es que es una raza súper versátil a la hora de que vos podés hacer lo que quieras con esto. Podés ser alguien noble, podés ser alguien verborrágico, porque literalmente podés elegir cómo ser cada vez que tenés ganas de usar la acción. Ahora, mi problema con estas cosas es tipo, bueno, el setting lo permite. ¿Cuántos hay? Tipo, ¿hay una ciudad donde son todos Changeling? ¿Cómo viven? Creo que el background de la raza es muy importante, porque lo que suele pasar es que estos son los menos, o son creados por magia, y cosas así. Entonces, supongamos que si son los menos o son creados por magia, un buen motivo para tu personaje sería encontrar cómo fue creado, encontrar a su creador, que es. Puede ser bien básico, suena bien básico, pero está bueno tener un motivo para el personaje. Sobre todo alguien tan extraño, porque una de las primeras cosas que se va a dar cuenta un Changeling es que, a diferencia del resto, él es más extraño que los demás. A menos que sean todos Changeling. Ahí cambia un poco. No, para, no estoy leyendo lo que quiero leer. Acá está lo que quiero leer. Los stats del Changeling. Para mí es lo más interesante de esta raza. Es la posibilidad de cambiar la apariencia constantemente. Y todo puedes cambiar. Puedes cambiar tu género. Todo, todo, todo. Altura. O sea, tu tamaño, no mucho, pero bueno. Hasta puedes aparecer de otra raza. Yo creo que te da la posibilidad de ir por ahí siendo medio un abanico de gente. Además, tenés ventaja a engañar, o intimidar, o persuadir. Lo que siento que le falta a estas cosas son cuál es el motivo del personaje, qué es lo que lo mueve, por qué sale de aventuras, qué hay ahí afuera para él. Más allá de la quest principal, personalmente, ¿qué es lo que quiere? Y esta pregunta es algo que me hago con cualquier raza, digamos. Puede ser un elfo, digamos. ¿Por qué ese elfo está de aventura? ¿Qué es lo que yo quiero buscar con este personaje? ¿Qué es lo que quiero experimentar? Volviendo a la pregunta que estábamos haciendo antes. Yo le buscaría mi recomendación es buscarle un motivo. A ver por qué. A ver. Siguiente pregunta. Bueno. Ahí están buscando, parece que no hay más. Bien, vamos a charlar un poquito. Aparece una pregunta.
Adria, ¿alguna vez narraste un NPC que sea Changeling? ¿Qué pasó con la party? He narrado varios Changelings a lo largo de mi vida y muchas veces cometí el error de que nunca se enteró el grupo que era un Changeling. Si el grupo no se entera que es un Changeling, no importa. Como que no tiene ningún tipo de valor que lo sea. ¿Qué agrega la historia si nadie se entera de esa cosa extraña? O, ¿de qué me sirve a mí que lo sea cuando puede haber sido cualquier otra raza? Puede haber sido un semiorco o un enano. Es importante saber para qué están los Changeling. Supongamos en Anuren. Les digo que hubo un Changeling y no se enteraron. Siento que si los jugadores no se enteran de algo que está en la aventura, no importa. Como que eso pierde valor. Como cuando no investigan esa máquina que te gastaste en crear todo ese lore, digamos. Todo lo que sea que tenga esa máquina o ese Changeling, a nadie le va a importar. Se pierde eso. O sea, o vos perdiste la oportunidad de demostrarlo. Y es súper importante que el grupo se entere de que hay algo raro. De alguna manera, no hace falta que los personajes descubran todo, sino que algún NPC les cuente. Y así la gente sabe, porque al fin del día yo quiero contar la aventura esta que les estoy mostrando al grupo. Yo quiero contar la historia de la invasión y de todo lo que está pasando. Y si me guardo cosas y no las comparto con ellos, no las estoy contando y pierdo yo mi objetivo principal, que es contar esa historia. Así que ese es el problema con los Changelings. Y narrarlos y que no se enteren. Ahora, cuando se enteran es mucho más divertido, porque de repente hay alguien que puede cambiar de apariencia. ¿Quién es? Tipo, buscan maneras de modificar su percepción con hechizos para encontrarlo y cosas así. Y una vez que lo encuentran, cómo sos, quién sos, de dónde saliste, para quién trabajás, toda esa parte también está buena. Por otro lado, los Changelings son muy muy buenos espías. Por esto. Y sí, yo creo que lo importante de los Changelings es contarlos. Es compartir con el grupo. Es lo que están haciendo ahí. O cualquier cosa que sea rara, ¿no? Cualquier cosa cualquier conocimiento que secreto que te guardes como DM es algo que no existe en el mundo, por más que vos lo sepas. Y vos lo que más querés es nutrir ese mundo. Sigamos. Vaquero. Al trabajar en la narrativa de un personaje, ¿qué son las primeras tres cosas que piensa este? Yo, por ejemplo, pienso en idea, objetivo, giro. Están buenas esas, me gusta. En mi caso, como creo que ya lo mencioné, no me acuerdo en qué stream. Como rara vez tengo oportunidad de jugar, todos mis personajes se basan en chistes. El último que tuve la oportunidad de jugar se llamaba Chad, el líder. Era un Dragonborn explorador que se creía el líder del grupo y era un idiota. Después jugué a Moira. Creep, Moya, Creep. Era una Dragonborn super ecchi. Para mí salen de chistes. Para mí salen de chistes los personajes. Los NPCs por ahí los pienso un poco más. Digo, bueno, quiero hacer un NPC que cumpla este rol. Por ejemplo, en el caso de Sonrisa, yo quería que haya un navegante experimentado en el barco. Que sea un pirata viejo, pero digamos, ¿qué es lo que tiene Sonrisas que no hice antes? ¿Qué es lo que tiene Vida Arleana que no hice antes con otro Dragonborn? O con otro personaje así duro y malo como es. Así que ahí pienso. Busco no repetir. No repetir es súper importante. Pachi quiere saber quién era Changeling. Vaquero, de nuevo. Si un aventurero entra a la taberna con un brazo cortado diciendo que lo mordió un ghoul, tú siendo el tabernero, ¿qué haces? Uf.
Y primero grito que alguien lo ayude o que traigan a alguien que cure, algún clérigo por el estilo. Imagino que si solo soy el tabernero no tengo ni idea de muertos vivos, pero si tengo conocimiento de muertos vivos, vamos a ver. Vamos a leer sobre los ghouls, a informarnos. Sabemos que comen carnecita. Y probablemente esté re podrido ese bicho, así que creo que es mejor sacarlo de la taberna, darle agüita, sentarlo bien, que se quede quieto. Tal vez detenerlo. Sí, algo así. Algo así haría yo. Buzardas 97. Duda mecánica. La invocación del brujo descarga agónica. ¿Hace que cada daño de descarga sobrenatural se le suma a la bonificación del carisma? Ya te digo. Vamos a leer primero Warlock. Porque no me acuerdo de eso. estoy seguro que sí, porque Luciana usaba algo así. Pa, 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 pa. Esto es descarga agónica. Están invocations. ¿Dónde están las invocations? Acá están. Pa, 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 pa. Dice, cuando uses Eldritch Blast, agrega tu modificador de carisma a el daño. Entonces, sí, es exactamente como vos decís, como dice el chat, gracias a todos. Cada vez que tires la descarga, ¡pum!, se le suma daño. Tantuli, ¿alguna vez participaste o dirigiste una partida de D&D en la que la party fueron los malos de la historia? Siempre quise tener una campaña siendo villano. Sí, creo que dirigí, o sea, siendo realmente malos, malos, malos. Si no me equivoco, dirigí dos. Nunca jugué. Necesito un Google para mi cabeza. O una agenda en mi cabeza. Estoy seguro que dirigí dos. Bien. La primera fue un desastre. Murieron todos rapidísimo. Se mataron entre ellos. Yo creo que, digamos, algún NPC o algún guardia, lo que sea. O un paladín. No me acuerdo. Había matado a uno de ellos. Y después se terminaron matando porque el ladrón dijo: yo soy malo, le voy a robar a mi compañero. Y bueno, está. Y después la otra que jugamos, teníamos toda esta experiencia encima de esta aventura que fue un desastre. Y la idea de ellos era hacer tipo Kingmaker, tomar control de un pueblo y ser los que mandaban. Entonces, estuvo interesante porque lo que querían ellos era mostrar. Ahí está viniendo. Había como. Existía la posibilidad de que algunas personas sean quien gobernaba el pueblo. No me acuerdo el título, pero ellos, su objetivo era mostrar a los demás débiles o incompetentes para que su candidato gane, entrar a su círculo interno y ser el poder detrás del poder. Salió malísimo, pero las intenciones estuvieron buenísimas y hubo momentos de esa aventura muy, muy astutos de los chicos en los que, por ejemplo, no, ay, se me fue. Creo que había un druida malo y si no me equivoco, había como. Había invocado castores para hacer una represa para que se genere sequía en el río. Entonces, uno de los otros candidatos había prometido, tipo, tiempos de cosecha y qué sé yo. Y cuando vino a hablar el candidato de ellos, como que los castores abrieron la represa y salió todo el agua. Y el candidato de ellos quedó como, wow, enfrente de todo el pueblo. Y era por ahí. Fue un tiempo muy, muy, muy pasado. Ahora me estoy acordando un poco más de cosas. Qué linda aventura. Fue muy cortita igual, ¿eh? Fueron un par de sesiones nomás. Y creo que era de 3.5. Creo que también terminaron matándose entre ellos. Porque ahí está, en vez de lograr entrar todos al círculo, había un solo espacio. Y el candidato les dijo: bueno, decían ustedes quién entra. Y se fue.
Y ahí terminó la aventura porque se empezaron a matar. Ahí está, wow, esa fue una aventura re linda. Sigamos. Vaquero, ¿podrías hacer tu versión de la voz de Vines? No, no creo ser capaz de hacer la voz de Vines. Yo sé que Luciano un par de veces explicó cómo se hace. Tenés que, tipo, forzar la garganta o algo así. No, no, no creo, no creo que me salgan ni a palos. Ahí me está explicando, a ver. Oh. El tema no, no sabría, digamos, porque Vines es medio. Por lo menos la última sesión estuvo llorando bastante. Y no me sale. Pero cuando habla. Lo que más me acuerdo de Vines hablando es cuando se queja, digamos. Y no me sale para nada. O cuando tiene una idea. Esas dos son. No me va a salir. Si lo lográs con Proof Magic. Voy a intentarlo más adelante. Vaquero. O sea, voy a intentarlo en el futuro. Voy a tratar de que me salga la voz de Vines o lo más cerca que pueda. Pero no va a ser hoy. Otra vez, vaquero. ¿Qué objetivo le darías a un grupo que tengan el gancho de historia de la película Escuadrón Suicida? Y le cambiarías esa premisa para encajarla en fantasía medieval. La idea de Escuadrón Suicida no está para nada mala, tipo un grupo de criminales tiene que. Son reclutados para hacer algo. O se mueren. Para mí el problema es o se mueren, tipo, dales razón real, dales un objetivo interesante para que tengan. Ahí lo que puedes hacer, tal vez no son malos, tal vez son gente buena que cayó en desgracia por cualquier motivo. Y lo que le decís es, bueno, si logran hacer esto, limpian su nombre, por ejemplo. Entonces por ahí hay un interés mucho mayor de hacerlo. Tal vez tenés en el grupo un paladín que cayó en desgracia. Y recuperar, limpiar su nombre significa mucho más. O alguien, o no hace falta que sea un paladín, sino una persona que sienta mucho respeto por sí misma y quiera que los demás sepan quién es. Para mí eso es lo que haría cambiar. O se mueren es lo que cambiaría para que sea algo interesante. Y puede ser de cualquier género, ¿eh? ¿Te tranquilizaron las preguntas? No, vaquero. No, no hay ninguna de vaquero. ¿De qué íbamos a charlar? Se me olvidó. Bachi me dijo. Habla un poco de esto, sí, si no hay preguntas. A ver. Pero sí, tengo muy mala memoria. Y Luciana me dice acá: ibas a charlar de mi regalo de cumpleaños. Cato lo 17. ¿Cuál es tu subclase de Warlock favorito? Bien, déjame ver cuáles hay. Y te digo. Bueno, primero, las subclases de Warlock en general están buenas. Le ponen muchas, muchas cosas copadas al juego. Porque así como el paladín o el clérigo vienen con una deidad, el Warlock viene con algo incluido en su rol. Entonces, todas las subclases del Warlock, del brujo, me parecen divertidas, digamos. Por esto de que vienen con un agregado adicional. Como DM, cuando alguien juega un brujo, te da la posibilidad a vos de jugar a el patrón. Cada tanto. Un poquito. Y eso está genial. A mí me gusta mucho el. ¿Dónde está? Esto es de un arte de arcana. El que salió hace poco, el del genio, porque vos podés elegir el genio y tenés tipo la lámpara. Me encantó. Además tenés, claro, tenés los diferentes genios y lo que hacen.
Los hechizos que te dan, te podés dormir adentro de la lámpara. Es como muy versátil, muy divertido a la hora de generar cosas. Eso está muy bueno. Y... ¿Qué más hay? Estoy buscando acá. Voy a agarrar solo los de manuales por las dudas. Sí, ese es el que más me gusta. Ese es el que más me gusta. Después están los otros, están buenos. El del demonio está bueno. Siempre. Es fácil agregar demonios a una aventura. El Hexblade es cool. Es cool. Es el que maneja una moto y tiene una chaqueta de cuero y lentes de sol todo el día. Porque tenés tu espada mágica, corrupta, negra, que. Es cool, no lo voy a negar. Y el Phantomless, ¿cómo era? Este es el de. Este es el del tentáculo. Este también, este está buenísimo. El tentáculo le da a los jugadores la posibilidad de hacer cosas geniales. Como para realmente agregar contenido nuevo en la aventura. Cthulhu 17. ¿En algún momento van a jugar fragmentos en el canal? Hoy me enteré de fragmentos, hoy. Y leí muy poco. Es un juego en el cual, por hasta donde sé, simulás estar en una película de terror. Y tiene como medio los clichés de lo que pasa en las películas de terror, tipo. La puerta del sótano se cierra de golpe y cosas por el estilo. Es lo que yo me imagino, pero no leí mucho. No sé si alguna vez vamos a jugarlo, pero suena muy divertido. Es uno de los juegos de terror para mí tienen, en mi caso, tienen un anzuelo un poco más interesante que los otros, así que seguramente los lea el manual en algún punto. Vaquero, ¿cómo va el proyecto super secreto? Perdón, pero no puedo preguntar por ello mínimo al menos una vez al mes. Viene muy bien. Y se viene trabajando en eso bien. Ahora empezamos a ponerle mucha más ganas porque queremos que este año suceda. Pero cuando tengamos algo lo vamos a compartir, eso seguro. Vale, Turdar. Recuerdo en Pathfinder y creo en D&D. También se podía jugar un clérigo que no siga ningún dios o ninguna religión. Por más que le dé vueltas, no sé cómo sería o de dónde vendrían sus poderes clericales. ¿Cómo crees que se podía interpretar? Y el paladín es mucho más fácil. El clérigo por ahí es un poco más complejo. Por esto de que mecánicamente está armado para que tengas un dios. Todo lo del clérigo dice deidad, deidad, deidad. Para estas cosas creo que lo más importante es hablar con el DM y ver, digamos, qué lográs encontrar dentro de su aventura que pueda darte los poderes clericales. Pero también es algo que charlamos con Lordi, por ejemplo. Si vos querés ser un nigromante en D&D, quinta edición, por ejemplo, tenés muchas maneras de ser nigromante. Puede ser un mago nigromante, un hechicero nigromante, un monje que use nigromancia, un clérigo que use nigromancia. Todo. Hay como la posibilidad de a acercarse a eso de muchas maneras. Lo mismo en clérigo. Por ejemplo, si a vos te interesa curar, pero no te interesa tener una deidad, hay otras formas. Está el monje de la piedad, por ejemplo, que cura. Está el clérigo de los celestiales, que bueno, tenés un patrón, pero es diferente a una deidad. Y así tenés otras. Pero lo más importante sería hablar con el DM, la persona que te dirija la partida, y decirle: quiero jugar a este clérigo, no quiero que tenga ningún dios, pero quiero que tenga sus poderes. ¿Cómo hacemos? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es lo que se puede lograr? Tal vez al DM se le ocurra una idea más copada que cualquiera que tengamos ahora. O tal vez te diga: no. No se puede. No hay clérigo sin dios. Y bueno, hay otras opciones, como mencioné antes. Pero si. Porque lo importante. ¿Por qué digo el DM? Porque lo importante es la justificación. ¿Qué tiene tu personaje? ¿Qué lo ata a esa cosa para que le brinden poderes? Porque recordemos, a los clérigos, digamos, les gusta esto de
Perdón, la magia de ellos funciona medio como favores. Sospecho que tu personaje debería aprender solo todo, porque no creo que haya una escuela de clérigos sin Dios. Aunque puede ser. Para mí pasa por ese lado. Es muy importante, digamos, que charles con el DM y le digas, ¿qué se nos ocurre? Tal vez, por supongamos que una persona bondadosa cree en la bondad o lucha más por un principio moral que por otra cosa y su respeto hacia eso hace que consiga estos poderes. Tal vez. Y bueno, ¿cómo se puede interpretar? Si vamos por ese lado de que esta persona está impulsada por este deseo de no tener dioses, pero respetar algo, porque en algún punto sos un clérigo. Hay algo, digamos, que respeta y deberías, digamos, actuar siempre en pos de eso. Lo que sea, es lealtad, es honor, es bondad, es piedad. Que yo creo que todas las acciones de tu personaje deberían por lo menos hacerse la pregunta, ¿estoy cerca de este camino? ¿Estoy siendo bondadoso? ¿Estoy generando bondad? ¿Estoy ayudando a que alguien lo sea? Es como difícil. Pachi. ¿Quién era el Changeling? Aria, ¿por cuántos puntos contás quién era el Changeling? Dejemos de hablar de Changeling. Prademede, ¿qué opinás como DM del Exadrin? ¿Es viable por el lore? ¿Por eso de servir un dios y un patrón? A ver, Exadrin, no recuerdo qué es. Ah, ¿el Exadrin o el Exadrin? Para cualquiera que no lo sepa, el Exadrin es la subclase de Brujo Paladín. A mí me encanta la idea, porque tenés como mucho, mucho juego para un personaje. Seguramente mecánica, por las mecánicas tiene algún beneficio, pero en cuanto a lore y rol, suena súper interesante. Por otro lado, es como que se vuelve muy personal el juego, como que estás vos y el DM interpretando a sus cosas. ¿Es viable la pregunta? Sí, para mí es súper viable. Charlar con el DM, decís desde el principio, quiero hacer esto. ¿Te oponés? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Qué se puede hacer al respecto? Esta pelota del Changeling. Ese peluche se llama pelota. Se mueve como albóndiga. Pero bueno, como decía, tenés que hablar con el DM y decirle, quiero hacer esto. Ahora, en cuanto a mecánicas, seguramente tenga beneficios. Ahí veo que es la clase más baneada. Nunca, nunca me vinieron con una super subclase de ninguno de mis jugadores. Es re creepy ese coso. Pero en cuanto a lore, yo creo que es súper viable. Se re puede hacer. Ahora, cómo lo vas a interpretar va a depender mucho de la respuesta de tu DM. ¿Qué es lo que te va a decir? ¿Cómo van a hacerlo? Es lo que queremos saber. Vas a tener un dios y un patrón. ¿Van a saber que vos tenés vínculos con los dos? ¿Uno lo va a saber, el otro no? Hay como. Ahí está el rol. Ahí me parece muy interesante. Vaquero, ¿cuál es tu apodo en la taberna? O sea, ¿eres león o tienes algún apodo? No, soy león. A veces me dicen Leons o me lo van cambiando alguna de las modificaciones de león. Ya sea inglés o algo por el estilo. Pero más de ahí no se mueven mis apodos. Nunca lo hicieron, de hecho. Creo que recién ahora me están agregando apodos. Sí, es Bachi, es Bachi. Que está ahí.
No sé. Creo que hay más preguntas, pero no estoy seguro porque perdí el chat. Ahí la producción estoy preguntando. Ahí está. Berserk Chris, ¿qué haces si tus jugadores se dan cuenta de la vuelta de tuerca que planeabas para el final de la aventura? Me pongo muy contento. Sea como sea, lograron descubrir lo que sea que yo tenía y ahora van a ser mucho más protagonistas del final de la aventura. Ahora, como saben cuáles son los planes del enemigo, van a actuar acorde a su conocimiento. Ahora, cómo actúen o cómo lleven a cabo lo que sea que saben, va a depender mucho de ellos. Pero yo estoy súper contento de que sepan esas cosas. Terminar una campaña es re difícil, es re difícil y toma mucho tiempo. Y si para el final de la aventura ellos ya saben lo que va a pasar o tienen conocimiento de cómo se va a dar algo, mejor todavía. Quiere decir que yo hice mi trabajo bien dándoles pistas y que ellos hicieron su trabajo bien deduciéndolo. Así que yo estoy re contento. Y siempre puedo modificar las cosas a último momento. Bien, ahí estamos. No hay más preguntas. Bien. Bueno, vamos a aprovechar. Que hasta acá se terminan las preguntas. Y. Antes de cerrar o lo que sea, quería volver a charlar en uno de los puntos principales del canal. Es que. La taberna es mucha gente. Taberna es un montón de personas trabajando en pos de que salga el stream, de que se mantenga activo en los canales, de que haya gente ayudando en Discord. Es mucha más gente que solo yo. No podría jamás, no tengo las habilidades ni el conocimiento ni nada que requiera todo lo que pide la taberna para estar arriba. Así que sí. Luciana, Bachi, Adria, Nutria, Cabre, toda la gente que modera en el Discord. Que me olvido, perdón, Fran. La gente que modera acá en Twitch también. La gente que nos ayuda en Patreon. La gente que nos saluda, que nos comenta. Todas esas personas suman al canal. La gente que se sumó ahora. La gente que nos ayudó en algún momento y después se fue. Todas esas personas son incluso la gente que nos viene a ver acá son parte del canal y es algo genial que nos ayuden tanto. Pero es importante que sepan que también están. No estoy solo acá. Este overlay, si no me equivoco, lo hizo Bachi, que lo animó ella. Como ven, sube y baja. Yo no tengo ni idea cómo se hacen esas cosas. Luciana hizo lo de vampiro y solo estoy mencionando las cosas que me acuerdo ahora, porque el trabajo que hay detrás de todo lo que aparece en la pantalla es gigante y todas las personas merecen el que se las mencione con el mérito correcto. Así que muchas gracias a todas las personas que conforman el canal y ahora quiero rápidamente voy a repetir los anuncios rápido. La semana pasada empezamos con los streams de aventuras. Mañana tenemos a Nurem alrededor de las 7 y media más o menos. Y el viernes no hay vampiro. Este viernes no vamos a jugar vampiros. Pero la semana que sigue sí, no se preocupen, eso va a estar todo bien. Ya subimos el resumen del último DM Responde, que es el segmento de Puel, el nuevo, que son las noticias con el bardo del D&D. Está genial. Va a salir el primer miércoles de cada mes, así que dentro de poco tenemos otro. El miércoles que viene también tenemos DM Responde y el que sigue tenemos creación de juegos de rol que nos vamos a meter en las mecánicas, va a estar interesante. Queremos agradecerle a WJ Laser por sponsorar nuestro canal con los últimos videos, con las cosas que nos mandaron y les recomendamos a cualquiera que quiera comprar cosas para jugar rol, puede hacerlo, es muy económico y tiene mucho material muy bueno. Y por último, estamos formando parte de los embajadores de D&D. Es una movida muy grande que están haciendo porque están traduciendo los manuales, así que pueden encontrar el grupo de Facebook, que no me acuerdo cómo es el link, ahí está. Gracias. Y eso es todo.
Ahora sí, sin más, muchas gracias por pasar. Buenas preguntas, muy buenas preguntas. Me gustó todo lo que charlamos. Y ahora vamos a hacerle raid a alguien. Vamos a dejar con el outro y vamos a hacerle raid a alguien, así ustedes pueden seguir viendo gente jugando a rol.